Bienvenidos a la página de la historia en Misiones Online TV. Hoy tenemos de invitada a Olga Aguirre, que es abogada, que es militante del Partido Obrero y que han empezado por estas semanas un curso específico sobre la situación, la lucha de la mujer trabajadora, la doble opresión de la mujer trabajadora y su lucha por la emancipación, es el título correcto de este curso que están brindando, en unas categorías que son políticas, son posiciones ideológicas, pero que fundamentalmente responden también a una construcción histórica que se ha hecho de estas categorías. Y para hablar un poco de la mirada histórica es que le hemos invitado a Olga, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Bueno, cuando hablamos de la doble opresión de la mujer trabajadora, de su lucha por la emancipación, estamos dando una definición política, estamos mirando la realidad desde un posicionamiento ideológico, pero también entiendo que hay un proceso histórico que ha llevado a tomar dimensión, conciencia de esta doble opresión y también de estas luchas que se han dado a lo largo del tiempo por la emancipación de la mujer, justamente. Claro, sí. Desde el marxismo nosotros consideramos que la mujer en este régimen social es doblemente oprimida. Uh-huh. Oprimida en su condición de género, es decir, por ser mujer, y oprimida en su condición de clase por ser trabajadora. El origen de esta doble opresión tiene obviamente un origen histórico y en la evolución, y para nosotros lo que nosotros queremos debatir y poner en discusión es que tiene que ver, o sea, la opresión de la mujer tiene que ver con el cambio en la organización de la familia, uh-huh, que a su vez está estrictamente ligado con el modo de producción en las distintas etapas de la historia. Va, o sea, la primera clase que se plantea desde la concepción, o sea, cómo está organizada la sociedad a partir del comunismo primitivo, la organización tribal, en clanes, la forma de matrimonio, para ir después a lo que fue en la Edad Media y terminar en el proceso de organización ya cuando la mujer, y ahí se da esta doble opresión, es lanzada al ámbito del trabajo, a la producción social, con la revolución industrial. Uh-huh. Digamos, hay dos interpretaciones al respecto. Hay una que plantea esto de, bueno, el lugar natural de la mujer es la casa, ¿no? Y hay otra interpretación, que es un poco lo que ustedes están planteando, esta idea de, bueno, no, el lugar que ocupa la mujer en la sociedad está definida históricamente. Claro, claro. Bueno, eso es lo que nosotros ponemos, o sea, que no es un destino biológico, uh-huh, o determinado por sí, por concepciones biológicas, sino que tiene un origen social. En un principio, cuando predominaba este comunismo primitivo que nosotros analizamos, la organización de la familia tenía otra composición, es decir, no existía la monogamia, la sociedad está organizada en, uh-huh, clanes. Se daba lo que se conoce como matrimonio sindiásmico, es decir, uniones, pero muy endebles, es decir, que podían separarse en cualquier momento. Era el matriarcado, lo que se conoce como matriarcado, uh-huh, es decir, la línea de parentesco que se reconocía con el hijo tenía que ver con la línea materna, claro, porque claro, era la única certeza de dónde provenía ese hijo, porque el tema de la monogamia no estaba instaurado. Estamos hablando de una sociedad en donde las tribus eran cazadoras-recolectoras y bueno, cuando se da el traspaso a que se vuelven sedentarias, empieza a haber un cultivo y el cuidado, o sea, la ganadería, bueno, es donde se produce el excedente y ahí es donde había que determinar a dónde se quedaba ese excedente y se hace este cambio de considerar la línea materna como la que definía a los hijos, uh-huh, a la línea paterna, ¿no? Ahora, el marxismo es el que plantea esta cuestión de la opresión de los de la clase trabajadora, ¿no? ¿Cuándo surge esta idea de, bueno, de la mujer en esta doble opresión? No solo como parte integrante de la clase trabajadora, sino por su condición de mujer. ¿Es el marxismo también el primero que plantea estos temas desde esta óptica? Y mirás, la opresión de género es básicamente analizada por esto, en realidad la doble opresión, uh-huh, un primer material que fue el material teórico con el que contaban los socialistas cuando empiezan a organizarse por la emancipación, ya estamos hablando a finales del siglo XIX y siglo, uh-huh, XX, no quiere decir que antes no, pero bueno, después podemos detenernos al respecto, pero en esta
El primer material es el elaborado, o sea, el libro, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Marx y Engels, donde hacen un estudio justamente de cómo es el proceso de ser una organización de la sociedad fundada en la línea materna, cómo la mujer es desplazada, pasa a ser la línea paterna y después cuando a partir de la revolución industrial es lanzada en masa a la producción social y empieza a compartir esta condición de explotada conjuntamente con su compañero de clase, con los trabajadores. Claro. Digamos, el primer paso de toda lucha de emancipación es tomar conciencia de la claro. situación, de su alteridad en la que uno se encuentra como clase o como género en esta oportunidad. ¿Cómo empieza a registrarse esta lucha por la emancipación femenina? Porque uno tiene muy presente la imagen de las sufragistas, como las primeras feministas, digamos, pero ahí no sé si está tan presente la cuestión de clase. Claro, bueno, lo que el movimiento de mujeres, que se conoce como la primera oleada uh-huh. o la primera ola feminista, es justamente esto que vos señalás, que es el movimiento de mujeres, por un lado, compuesto por las sufragistas y por el otro lado, la organización de las mujeres socialistas. En ambos casos se tratan de movimiento de masas. En el caso de las sufragistas, que surge principalmente en Inglaterra, pero se extiende por toda Europa y también en Estados Unidos, uh-huh. En la parte de América. Y en el caso de las mujeres socialistas, estamos hablando de un movimiento de mujeres estructurado a partir del Partido Socialdemócrata Alemán y principalmente de una dirigente del momento, una dirigente socialista, que fue Clara Zetkin, que es la que empieza a poner en discusión hacia adentro de su organización política la necesidad de organizar a las trabajadoras, que el partido empieza a organizar a los trabajadores. Entonces, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, están estos dos movimientos contemporáneos que muchas veces coincidieron en la lucha, porque en ese momento lo que pasa a estar en un primer plano fue la lucha por el derecho al voto, pero lo que nosotros queremos rescatar fue la labor de Clara Zetkin en determinar concisamente cuáles eran los parámetros de delimitación con lo que ella consideraba y denominaba en ese momento ya el feminismo burgués, entendiendo que el sufragismo tenía una composición social de mujeres de la gran burguesía y de la claro. pequeña burguesía y que por esta pertenencia de clase no podían responder a las necesidades y a los intereses de las trabajadoras. Claro, claro. En esta primera etapa, digo, ¿qué rol viene a jugar la Revolución Rusa para reinterpretar todos estos conceptos desde un caso práctico tan fuerte como fue el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Mira, la Revolución Rusa, o sea, el proceso de la mujer en todas las revoluciones viene de antes, ya en la Revolución Francesa, ¿no? La intervención de la claro. mujer. Lo que pasa es que en la Revolución Francesa la burguesía traiciona a la mujer de su clase. Conocemos el documento más famoso, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos, cuando una de las dirigentes replica lo mismo, pero la Declaración de los Derechos de la Mujer uh-huh. y la Ciudadana finalmente es guillotinada. Es decir, que la Revolución Francesa traiciona a las mujeres que lucharon por la misma y las relega a las tareas domésticas. Obviamente, estamos hablando de mujeres de la burguesía, o sea, pero estaban en sus casitas de muñeca. Claro. Bueno, todo esto da lugar al movimiento sufragista, después se ponen en pie estas dos vertientes del movimiento de mujeres del principio del siglo XX, y lo que nosotros también queremos rescatar a la discusión actual es que a diferencia de lo que ocurrió en la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa cumple acabadamente no solo con el programa de reivindicaciones de las sufragistas, sino también de las mujeres trabajadoras. La Revolución Rusa es la primera en decretar el derecho al aborto legal, es la primera en decretar el divorcio, la unión entre personas del mismo sexo, el primer matrimonio entre mujeres se da en el Estado obrero surgido de la Revolución de 1917, y también una serie de derechos políticos, o sea, obviamente el derecho al voto, el derecho a elegir y a ser elegidas, de poder organizarse sindicalmente. Y la mayor virtud de la Revolución Rusa fue que dio un paso más allá,
Porque aparte de la consagración legal de todos estos, de estos derechos, obviamente la mujer que estaba atada al yugo de las tareas domésticas, las proletarias, no podían ejercer los derechos políticos porque tenían que cuidar a los hijos. Bueno, entonces, el gran aporte que hace el gobierno proletario es agarrar y establecer, intentar sobre todo lo que se denominó la socialización de las tareas domésticas. Esto es que sea la comunidad la que se encargue de llevar adelante estas tareas para liberar a la mujer de esas uh-huh. cuestiones, ¿no? Entonces habían lavanderías públicas, guarderías públicas, comedores públicos también. Por supuesto, estamos hablando de un país, bueno, que tenía atravesado por la guerra civil, por la guerra mundial, con enormes problemas económicos, aislado también, y eso significó que no se pueda llevar adelante acabadamente y que haya quedado en un intento, ¿no? Durante el siglo XX hay una segunda revolución feminista, si se quiere, que tiene que ver con la liberación sexual, los años 60. ¿Qué impacto tuvo todo eso en este tipo de debates? La posibilidad de la mujer de separar tener hijos de la vida sexual. ¿Qué rol, se lo plantea en términos teóricos también, en términos ideológicos esta cuestión? Sí, por supuesto que sí. En realidad, uno de los problemas, todas estas discusiones, uh-huh. todos estos avances que se dieron, y aportes que dio el movimiento de mujeres socialistas, quedaron opacados porque quedaron ocultos por lo que fue el proceso de burocratización del Estado obrero con el avance del estalinismo, ¿no? Pero por eso, esa es una explicación que nosotros podemos dar a por qué el socialismo tuvo tan poca base en esta segunda oleada, que es la que voy a identificar, uh-huh. que surge a finales de la década de 60, del 70, ¿no? El gran aporte de la segunda ola feminista tiene que ver con esto de la sexualidad, es decir, el derecho al goce, la separación de la procreación del goce sexual, la pelea por la anticoncepción, por el aborto, etcétera, y también de las disidencias y de distintas orientaciones sexuales, uh-huh. el movimiento de lesbianas, y todo eso se puso en discusión, ¿no? En discusión y también se daban luchas callejeras, como pasaban con las sufragistas, los métodos de lucha eran realmente radicalizados, de acciones en las calles, de medidas de acción directa, en las que también se encontraban las socialistas. Hay distintas corrientes, está el feminismo de la igualdad, el feminismo de la desigualdad, pero en lo que hace en América Latina, en realidad no tuvo el auge que tuvo en otros lugares, en Estados Unidos sobre todo. Uh-huh. Ya con la llegada de Reagan, con el retroceso político que significó la década del 80, todo eso vuelve hacia atrás todo ese movimiento que se da principalmente en Estados Unidos y los pocos grupitos que habían en América Latina. Salvo en México y en Brasil, en el resto se reducía a pequeños grupos. El fenómeno que se dio en esta segunda oleada feminista es que la corriente predominante era lo que se consideraba feminismo de la igualdad, uh-huh. es decir, que considerar la situación de opresión de la mujer a través de las desigualdades en el trabajo, en la educación, en la familia y considerar que a través de medidas legislativas se iba a subsanar toda esa cuestión, es decir, claro. depositar esperanzas en el Estado burgués, uh-huh. ¿no? Entonces, una postura reformista, digamos. Claro, claro, esa es, uh-huh. Que se puede cambiar la situación de la mujer sin poner en discusión y sin atacar el Estado, esta forma de Estado uh-huh. moderno, ¿no? Bueno, entonces, el fenómeno que se dio es que el capitalismo, a través de sus organismos internacionales, imperialistas como la ONU, toma cuenta de estos reclamos y empieza a darse un proceso de cooptación, entonces se crean organismos internacionales y todas estas mujeres terminan siendo cooptadas o,
o siendo parte de ONGs, de estados, ministras, y a ocupar lugares y a integrarse al Estado y a estos organismos. Olga, la última pregunta tiene que ver con el mecanismo de este curso que me pareció bastante novedoso, que es lo hacen en la Plaza 9 de Julio, abierto para todo público, digamos. Claro, así es. Nosotros queremos, a raíz de todo el proceso de lucha callejera que se dio con esto de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, y teniendo en cuenta que los espacios que se pierden ganan otros sectores, los sectores reaccionarios, nosotros decidimos salir de por ahí la universidad o el local partidario donde generalmente convocábamos a las clases de estos cursos y hacerlo directamente en la plaza. Así que los martes verdes y naranja nos vamos ahora a juntar, aparte de debatir, charlar, también a formarnos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Olga Aguirre, abogada, militante del Partido Obrero, con este curso sobre la doble opresión de la mujer y la lucha por la emancipación feminista. En la página de la historia, aquí en Misiones Online TV.